5 enfrentamientos. Alrededor de 40 detenidos. Una ciudad a la que solo le faltó un día para quedarse sin gasolina. Y la insatisfacción de unos cuantos de no lograr el objetivo, la revocación del llamado gasolinazo. Esta lista conforma el saldo que dejó el bloqueo realizado a la entrada de la Central de Petróleos Mexicanos en Monclova, Coahuila. Este jueves por la mañana, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en un principio la escena fue alrededor de 200 manifestantes y un número similar de elementos policíacos entre Fuerza Coahuila y municipales, compartiendo el pan y la sal. La consigna era no dejar pasar pipas de gasolina a Monclova. Luego, cada grupo tomó su papel. Los manifestantes se sentaron en la carpeta asfáltica en lo que llamaron una forma pacífica de protestar. Los uniformados, levantándolos del piso, quitándolos del camino con el uso de la fuerza pública. Mi nombre es Samuel Castañeda y culpo cualquier cosa. Las autoridades policíacas se llevaron a 30 personas detenidas. El resto de los manifestantes, en un segundo intento de bloqueo, se instaló en el Boulevard Harold R. Pape, impidiendo el acceso de una pipa de gasolina a la central de Pemex. Situación que motivó de nuevo a la movilización de Fuerza Coahuila. Granadas de humo, golpes, pedradas y jalones se hicieron presentes en este enfrentamiento. Rodrigo Chaires Zamora, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, respondió al respecto. ¿Se justifica el uso de la fuerza pública? Hubo una advertencia, hubo la necesidad de despejar la vía, pero ahorita en un momento más le estamos confrontando. Derechos Humanos se hizo presente en el lugar. Y gracias a su gestión se liberaron a los primeros detenidos luego de permanecer 40 minutos en las celdas municipales. Yo quiero una cosa, manifiéstense, tienen el derecho a manifestarse de una forma pacífica. ¡Línea! ¡Línea! Alrededor de la 1 de la tarde, vuelven a calentarse los ánimos y de nuevo comienzan las pedradas, las granadas de humo e incluso tres supuestas detonaciones a las que luego la autoridad llamó petardos. El delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que ellos tienen derecho a manifestarse, pero no a obstruir la vía pública. En las imágenes, Andrés Martínez, Eduardo Santos, Telediario.